Para Costa Rica, la resiliencia es sinónimo de un tejido social fuerte, sostenible e inclusivo. Tenemos un total compromiso con los ODS. No es casualidad que seamos el primer país del mundo en establecer una estrategia de metas nacionales de los ODS. Una hoja de ruta para generar progreso y bienestar, sociedades pacíficas e instituciones eficaces y transparentes. En primer lugar, en Costa Rica aprovechamos la inteligencia artificial, los sistemas de información interconectados y las plataformas de generación de datos. En, en ese sentido, fortalecimos el Sistema Nacional de Información del Registro Único de Beneficiados del Estado, el cual nos permite tomar decisiones informadas en materia de protección social desde un enfoque multidimensional. No se puede medir lo que no se ve. En segundo lugar, Costa Rica. Es fundamental que el desarrollo no se concentre exclusivamente en las zonas urbanas. Contamos con una estrategia de localización de la Agenda 2030 para llevar la inversión, así como las oportunidades de empleo y educación a todas las regiones del país. Para ello es clave la protección y conservación y el manejo de la biodiversidad, tanto la terrestre, la costera como la marina, con una visión sectorial integrada, por lo que estamos comprometidos a robustecer y gestionar la meta. 30 30 en nuestro país. En tercer lugar, hemos fortalecido el sistema nacional de cuidados que capacita a las mujeres en áreas de alta demanda laboral como las carreras STEM y les provee acceso y recursos y financiamiento para proyectos agroproductivos. Asimismo, generamos un plan, el Plan Nacional de Acción sobre Igualdad de Género y Acción Climática. Empoderar a las mujeres es imprescindible para el cumplimiento de todos y cada uno de los ODS. Por todo esto, pero todo esto requiere reforzar y equilibrar las alianzas estratégicas. El financiamiento al desarrollo no puede olvidar al 70% de la población mundial que habita en los países de renta media, como Costa Rica. La inclusión y el empoderamiento efectivo de esta población, la más joven de la historia, es crucial. Muchas gracias.